They've just been awarded half a million or a million. And that's it in them. Hoy estamos en Kilmartin, en, bueno, pues en la zona de Argyll, en Escocia, y hoy vamos a visitar Tíbedes a explicación, que siempre vais a encontrar en Escocia, las marcas, los restos megalíticos. Una zona muy arcaica, una energía muy ancestral, allí vedes las piedras. Desde luego, como siempre, recomendarvos visitar esta zona, por lo que va a saber a continuación. Sabedes, en Galicia tenemos moitos monumentos antiguos, arcaicos. Castro Baroña, por ejemplo, es un dos elementos más importantes en Galicia. Esta zona tiene mucha energía, energía muy, muy importante. Esta zona de Argyll, en concreto, es muy antigua. Las montañas falan, que tienes que ir escoitar o vento, ver a paisaje, porque es tremendamente colorida y hay un montón de energía antigua muy arraigada con celtismo, muy arraigada con celtas. Os recomiendo que visitedes Argyll, sin duda. Lugares ceremoniales como este son, sin duda, muy interesantes y dignos de estudio. A mujer tenía una función especial en este círculo sagrado. La energía que se percibe simplemente estando aquí es espectacular. Tenéis que experimentarlo. No os quedéis con que vos conté. Tenéis que experimentarlo. Tenéis que vivir aquí. En este círculo sagrado, y en este círculo sagrado notaréis un montón de cosas, os lo puedo asegurar. Una vez llegados aquí, a Kilmartin, lo que encontramos o que es una tumba antigua, una tumba arcaica. La construcción es muy semejante a que hay en Castro Baroña. Os recomiendo que visitéis esta zona. La energía es muy, muy fuerte. Ten muchos visitantes. Hay un frío tremendo, eso sí, bien abrigados. La construcción es rechamante. La colocación de las piedras es rechamante. Pues hasta aquí la visita a Kilmartin. Pedras megalíticas o restos megalíticos. Una energía ancestral que está en todos lados en Escocia, igual que en Galicia. Tenemos muchas cosas en común. Eso sí, cuando venáis aquí, vide bien abrigados, porque hay un frío.